Muchísimas gracias, Frida Montes. Nosotros en el segmento Su Cita con la Ley estuvimos abordando durante varias semanas el tema de la justicia en adolescentes. Creo que fue muy interesante porque hay muchísimas cosas que no conocíamos, por lo menos el ciudadano común que no ha estudiado leyes, acerca de la justicia penal en adolescentes, de la justicia en adolescentes como tal. Sí creo que es importante mantenernos hablando del tema de juventud, de niñez, de adolescencia, enfocado en este caso en el tema de la familia. Nosotros lo que estamos buscando evidentemente es una sociedad más constructiva, una sociedad de respeto, una sociedad de afecto, y sabemos de que eso depende de la familia de cada quien, de cómo hemos sido criados. Sin embargo, también las leyes juegan un papel en esto y queremos abordar de qué manera funciona. Así que quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Carlos Emilio López, que viene y nos trae este importante tema. Diputado, bienvenido. Saludos, Ricardo, saludos a toda nuestra televidencia. Hoy hablaremos de los valores. La familia como una gran escuela de valores. Los valores son grandes referentes, son marcos éticos, son características, son atributos, son cualidades que tienen las personas o los grupos sociales. Los valores permiten, como vos decías, que vivamos en armonía, en relaciones saludables, en relaciones constructivas. Nos permiten crear una sociedad equilibrada, una sociedad que respeta derechos y respeta deberes, que vive deberes. Y en ese binomio de interacción entre derechos y deberes, derechos de igualdad, de libertad, de dignidad, en esa interacción dinámica, construimos una sociedad armónica, una sociedad en paz, una sociedad en donde todos somos sujetos de derechos y todas y todos somos sujetos de deberes, de responsabilidades y de obligaciones para con el otro. En ese caso suena bastante ambicioso, en el sentido de que, claro, en todas las sociedades tenemos violencia intrafamiliar, tenemos todavía delitos, tenemos muchísimo trabajo que hacer con respecto a este asunto de respetarnos entre todos. Sin embargo, sí sé que la ley tal vez no puede cambiar a una persona sus sentimientos, tal vez no le puede cambiar su naturaleza hasta cierto punto, pero la ley sí puede venir y a partir de un punto crear un mejor futuro. O sea, lo que en el sentido de que sí podemos, tal vez yo vengo de un ciclo de violencia, un ejemplo, pero yo puedo asegurar, o la ley puede asegurar, que yo ese ciclo de violencia no lo reproduzca, no lo multiplique, que mis hijos no lo reciban. Entonces, ¿de qué manera la ley promueve o fomenta entonces los valores? Hemos estado acostumbrados a ver las leyes como cuerpos normativos obligatorios, como marcos vinculantes, como expresiones legales coercitivas o coactivas. Y está bien esas definiciones de lo que es una ley, normas jurídicas obligatorias. Son una ley que nos obliga a algo. Pero además de eso, las leyes también son marcos éticos, son referentes valóricos, son fuentes de inspiración, son premisas que inspiran a la sociedad a vivir en armonía. En este sentido, el Código de la Familia podemos definirlo como un catálogo de valores. El Código de la Niñez y la Adolescencia también tiene un catálogo de valores para ser transmitido a las niñas, niños y adolescentes. Y yo quisiera compartir con vos, Ricardo, y con la sociedad algunos de estos valores que aparecen en estos dos códigos. Por favor, diputado. La autoestima. La autoestima, apreciarnos, querernos a nosotros mismos, tener un estándar de vida de nosotros mismos adecuado. Es como cuando nos vemos en el espejo y nos apreciamos y decimos, qué simpático soy, qué simpática soy. Entonces, la autoestima es la aprecia a sí mismo, la autovalía. Y cuando tenemos esa autovalía y ese aprecio adecuado, cuando nos amamos a nosotros mismos, entonces podemos amar a las otras personas y podemos estimar a las otras personas. Y ese es otro valor, la estima. Estimar a nuestros padres, el esfuerzo que ellos hacen. Estimar a nuestros abuelos, estimar a nuestros hijos, estimar a nuestros hermanos, estimar a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, la autoestima y la estima son dos valores importantes que aparecen en estos dos códigos que he mencionado. El respeto a las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, nuestros abuelos, dieron su vida por nosotros y nos están dejando una herencia
cultural, una herencia simbólica, son quienes nos transmiten las historias, las costumbres, las tradiciones ancestrales. Debemos de aprender a apreciar y a amar y respetar a nuestros abuelos. Es un valor que hemos perdido hoy en día y lo hemos compartido en algún programa, ¿no?, sobre los derechos de las personas adultas mayores, que los vemos de forma ridícula, que están desfasados, que están descontextualizados. Como un estorbo. Como un estorbo, cuando en nuestra cultura ancestral las personas adultas mayores tenían una aureola de autoridad, de respeto, de significancia muy importante. No recuerdo si fue usted que le mencionaba, pues que es interesante que hace más de 20 años, si uno quería buscar conocimiento y experiencia o escuchar palabras de experiencia, uno iba donde las personas mayores. Hoy en día la gente lo busca en internet. Así es. Digo, se ha perdido totalmente este sentido de las personas que han vivido y que conocen y que han experimentado y que tienen el conocimiento, nuestros abuelos o nuestros padres también inclusive. Hemos descartado un poco, le hemos perdido un poco el respeto y la credibilidad a ellos y se lo hemos endosado al internet. Cosa que es un tiro por la culata. O sea, realmente la información, la mejor información que podemos conseguir y experiencia, que viene acompañada también de afecto y de personas que lo han vivido, es de los ancianos, de los adultos mayores. El internet tiene cosas positivas, pero también ha contribuido a desvalorizarnos. En parte. Las personas adultas mayores son reservorios de sabiduría, son reservorios de experiencia, de lecciones de vida, y debemos de alimentarnos de ellos, de ellas, adecuar esas experiencias de vida y nos van a nutrir y nos van a enseñar a ser mejores personas. La cortesía es un valor muy importante. Donde se aprende la cortesía es en la familia. Iniciamos este programa diciendo la familia es la gran escuela de valores. El decir buenos días, el decir buenas noches cuando entramos, cuando salimos de una casa, el dar gracias. Es decir, todos esos elementos sencillos hacen que seamos ciudadanos que vivimos en un conjunto de relaciones de paz, en un conjunto de relaciones armoniosas, cuando aprendemos a vivir en cortesía. El optimismo, el tener fe en nosotros mismos, en tener fe en lo que estamos haciendo, en creer que vamos a producir un cambio, en que las cosas van a ser mejores, en que vamos a transformar nuestro entorno, en que somos sujetos de cambio, en que somos sujetos de transformación. La responsabilidad y la corresponsabilidad en todos los ámbitos en donde estamos, en todos los espacios de socialización, ser responsable y corresponsable, ser responsable como estudiante, como trabajador, como padre de familia, como madre de familia, es decir, asumir las tareas, las labores que nos corresponden en los espacios donde estamos. Uno se preguntaría, diputado, en algunos de estos valores, ok, ¿cómo la ley me puede a mí hacerme cortés? O sea, ¿cómo puede la ley hacer de que yo diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, de que yo tenga educación? Se me ocurre, no sé si tal vez usted me puede corregir, si bien es cierto, la ley no puede cambiar mi forma de ser, ¿no? Tal vez yo soy una persona pesada, que no le gusta saludar a nadie, pero si hay un reglamento en el trabajo, por ejemplo, que me dice a mí que tengo que saludar, la misma repetición, el hecho de también recibir el saludo de otras personas, tal vez al inicio con un poco de resistencia, puede tarde o temprano provocar un cambio en mi comportamiento, y el cambio de comportamiento, esto sí es científicamente comprobado, a lo largo de un tiempo puede hacer un cambio de personalidad. ¿Es más o menos eso lo que apunta la ley, el código? Te decía que hay dos formas de ver la ley, las dos son correctas. La ley como un cuerpo normativo, como un marco obligatorio, si la seguís, estás cumpliendo lo que dice el ordenamiento jurídico, y si incumplís, cometés una infracción y recibís una sanción. Esa es una forma de ver la ley, pero también la ley es un marco de valores, es un marco de inspiración, que si seguís los principios que la misma ley te establece, eso genera desarrollo, eso genera convivencia, eso genera libertad, eso genera sociabilidad. Y los profesionales de otras disciplinas, no solamente del derecho, como la psicología, la sociología, la antropología, te dicen que cuando vivís estos valores en familia, en sociedad, en comunidad, tenés personas más felices, personas más productivas, personas que se realizan como seres humanos. Es decir, cuando sos una persona optimista, cuando sos una persona agradecida, eso te hace ser más feliz.
cuando sos una persona responsable, cuando sos una persona persistente, insistente, disciplinada, entonces alcanzás tus metas, alcanzás tus sueños, lográs tus aspiraciones. Entonces estamos hablando no solamente de asuntos espirituales, sino también de asuntos productivos, de asuntos sociales, de asuntos económicos. Es decir, vivir estos valores nos hace construir una sociedad plena, una sociedad en libertad, una sociedad en dignidad, una sociedad que sus miembros, sus individuos, sus familias viven en plenitud de sus derechos, en plenitud de sus deberes, y que la colectividad también se realiza como tal. Diputado, yo sé que traemos muchísimos valores más que creo que es importante abordarlos. Le invito a que lo podamos abordar en el siguiente segmento, que ahorita estamos un poco cortos de tiempo, pero no sé si quisiera cerrar con la importancia de abordar este tema de los valores desde un punto de vista legal. Así es. Vivir en valores es ponerle un cemento a la sociedad, un cemento social. Muchas veces en la sociedad tenemos anomia, desarticulación, desintegración, violencia. Vivir en valores es vivir en armonía, en paz, en cohesión. Y bien, no nos dé el tiempo para hablar de la comunicación, de la escucha activa, de la tolerancia, de la honestidad, del esfuerzo compartido, de la paciencia, de la amistad. Y el valor más importante de todo, el amor. El amor a nosotros mismos, el amor al ser supremo, el amor a la madre tierra, el amor a nuestros semejantes. Es decir, vivir en valores es vivir en una sociedad plena. Muchísimas gracias, diputado. Espero que podamos profundizar, claro que sí, sobre todo en esos que faltaron.